Después de que sucedió el desastre del Titanic, muchos cuerpos quedaron flotando en las aguas y se enviaron barcos para rescatarlos. Los cuerpos de los pasajeros de tercera clase fueron arrojados al mar por los rescatadores para hacer espacio suficiente para las víctimas de primera y segunda clase. Todo esto fue revelado recientemente por documentos que apenas han sido descubiertos. Una colección de telegramas entre McKay Bennett, la principal línea de barcos que se encargó del rescate, y la compañía White Star Line, que era la propietaria del Titanic, revelan que hubo una operación que tuvo como fin rescatar solo los cuerpos de la gente pudiente, de los ricos, pues. La tripulación de los barcos de McKay Bennett estaban sobrepasados por la enorme cantidad de cuerpos que se produjeron a raíz del desastre y tenían espacio limitado en sus barcos, según indican en los cables o telegramas enviados a la línea propietaria del Titanic. Por tanto, se decidió priorizar o darle prioridad a los pasajeros de primera y segunda clase. Fueron recuperados, embalsamados y regresados a sus seres queridos. Mientras tanto, los cuerpos de la gente pobre, los de tercera clase, fueron arrojados a las frías aguas del Atlántico Norte. Y por otra parte, siguiendo la tradición marítima, los miembros de la tripulación del Titanic que fueron rescatados igualmente fueron enterrados en el mar, por así decirlo. Así que de un total de 334 cuerpos recuperados, 116 fueron regresados al mar. El capitán Frederick Lerner tomó esta decisión después de considerar el hecho de que su barco tenía poco espacio y además poco material para embalsamar los cuerpos recuperados. Los pasajeros fallecidos fueron separados, diferenciados unos de otros por clase, de acuerdo tanto por la vestimenta que llevaban como por los objetos personales que fueron encontrados. La operación de rescate concluyó en mayo de 1912, casi un mes después de que había sucedido el desastre. Los telegramas fueron conservados por un antiguo empleado de la línea Cunard, la cual se unió con White Star Line en 1934. Esto es un triste ejemplo de cómo la diferencia de clases puede persistir a pesar de haber muerto. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.